de la existencia de un túnel de confección artesanal, sin duda sofisticado. Nosotros veíamos, y esto es una construcción minera, cuando nosotros ingresamos el personal, los primeros 120 metros, miran esto y están dentro de un pique minero. Es un terreno que es relativamente fácil de excavar. Hubo gente con experiencia en hacer obras de construcción. Una extensa y sofisticada construcción. Tras un llamado anónimo, la PDI fue informada del eventual fallecimiento de dos personas en la calle Lago Llanquihue de San Bernardo. Esta carpa cubría la supuesta escena del crimen. Al ingresar no había muertos, pero sí un túnel, y mucho más grande de lo que se imaginaron. Unos containers, y al interior de este container un túnel, el cual estaba muy bien edificado. Por la complejidad del caso, se recurrió a diversas compañías de bomberos especializadas en rescates técnicos. Una de ellas, la de San Bernardo. ¿Cuál es su emergencia? Tiene refuerzo en los costados y tiene refuerzo arriba para que el terreno no se desmorone. Y esto llegaba hasta cierto punto. Y ahí hay un colapso. Hay un montón de bolones, de piedra en la mitad del túnel que da la impresión de que se desprendió la techumbre. La estructura cuenta con ductos de ventilación, luz, zonas de descanso, arcos de madera y grandes soportes de perfilería metálica. Un trabajo complejo que claramente no se logra de la noche a la mañana. Esto no es trabajo de dos personas que tomaron una pala, una carretilla y construyeron un túnel. Aquí hay un grupo importante de personas con conocimiento, con financiamiento que hace esto, porque hay unos sacos de aproximadamente, nosotros llamamos sacas, que son unos sacos como de un metro cúbico de tierra. Eso es unos sacos que encontramos en lugar, algunos vacíos y otros con tierra. Para que se haga una idea, la profundidad del pozo para entrar y sacar la tierra mide 8 metros de profundidad, similar a la altura de un edificio de 3 pisos, y de largo mide 170 metros, lo que equivale a una cuadra y media, un trabajo que realizaron sin levantar sospechas. Posiblemente se pueden haber estado excavando 10 meses, 8 meses, perfectamente para poder llegar a esta obra. En el avance tiene la complejidad, pero está bien solucionado, el de ir armando una estructura para que no se te venga abajo la tierra. Y ellos evidentemente sacaron y fueron sacando en forma discreta cada tierra, entonces eso es lento. Hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Los detalles siguen siendo materia de investigación. No se conoce quién está detrás de esta obra propia de minería. Un plan casi perfecto. Solo restaban 30 metros para llegar al millonario objetivo, una empresa de valores. Hay un grupo de personas que no tienen que haber sido pocas para hacer turnos, para que exista un control de lo que se está avanzando, lo que voy votando, la compra de materiales. Espacio donde no es terreno virgen, y eso hace necesariamente que la fortificación y el apuntalamiento que se haga en el interior de la avanzada o del túnel, este tipo de trabajo no lo hizo cualquier persona, sino que lo hizo un profesional. El Ministerio Público sigue en la búsqueda de los responsables. La respuesta que entregue el dueño del terreno será clave para la investigación. Un túnel que pretendía ser el set perfecto para rodar una película de El robo del año que nunca se concretó.